La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Quisiera citar de nuevo lo que unos confiables comentaristas decían sobre la obra ilimitada de la cruz. Son hombres de diferentes trasfondos. El primero es Albert Barnes, un presbiteriano. Él dijo: el sacrificio hecho para asegurar la reconciliación, de hecho, no garantiza producir la reconciliación. Prepara el camino de parte de Dios hacia la reconciliación, pero para los que fue conseguido la reconciliación, la pregunta es si están dispuestos a aceptarla. Y Albert Barnes comenta muy claramente en sus notas sobre 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. Lo primero que leí era un comentario sobre 1 de Juan 2, 2, que dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por todo el cosmos. Todo quiere decir completo, entero. Bien. Todo el mundo. Ahora en 2 de Corintios 5:14 comentó lo siguiente Albert Barnes. La frase por todos, o sea para cada hombre, y cita la palabra en hebreos uperpantos, que él define como cada uno y todos, siendo judío o gentil, esclavo o libre, rico o pobre, elegido y no elegido. ¿Cómo pudieran palabras afirmar más claramente que la expiación hecho por el Señor Jesús fue ilimitado en su naturaleza y diseño? ¿Cómo pudiéramos expresar la idea en lenguaje más claro y inteligible?
es muy evidente que esta frase refiere a la expiación, porque dice Hebreos 2:9 que él gustase la muerte para todos, por ellos. Los amigos de la doctrina de la expiación general no necesitan más que el lenguaje escritural para expresar lo que creen. Lo expresa exactamente, sin ninguna necesidad de modificarlo o explicarlo. Los defensores de la doctrina de la expiación limitada no pueden usar el lenguaje escritural para expresar su creencia. No pueden incorporarlo con su credo que el Señor Jesús gustase la muerte por todos. Están obligados a modificar, limitarlo y explicarlo. Adam Clark fue un metodista y, claro, esperamos de los metodistas el comentario que él hizo. Él dijo, los gentiles, tanto como los judíos, todos los descendientes de Adán, el apóstol no dice que él murió por una parte exclusiva de los habitantes de la tierra o por algunos de cada nación, tribu o familia, sino por toda la humanidad. Cosmos significa la humanidad. La intención de limitarlo es una atrocidad violenta contra Dios y su palabra. Jameson Fawcett Brown dice, todo el mundo no puede ser reducido a la porción creyente del mundo. Tú también eres parte del mundo, así que Cristo murió por todos. Leeré la porción de que está hablando. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ves que la muerte de la cruz fue ilimitado. Bueno, muy buenas tardes, amigos. Nos basamos en la Biblia en este estudio e intentamos de recibirlo como está escrito, sin tener que hacer muchas explicaciones, muchas torcer una palabra o un versículo para que esta cosa pueda estar dentro de nuestras opiniones. Hay que aceptar la Biblia como está escrito. Me incomodo hablar de la Biblia como un libro. He estado diciendo esto, que la Biblia es única. La Biblia es única. O sea, no podemos ponerlo en la categoría de los libros solamente, que parece un libro, ¿verdad? Pero, repito, es única. La Biblia es única. No hay otra cosa en todo el mundo como es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y la única que es la palabra de Dios, sin errar, inerrante en otras palabras. Y la Biblia contiene muchas profecías. Y esa es una de las cosas que comprueba que es la palabra de Dios. El rollo de Isaías contiene muchas de las profecías. Él escribió 700 años antes que Jesús vino al mundo. Y una copia de su libro fue escrito antes que Jesús nació. Una copia fue escrito antes que Jesús nació. La palabra original, el rollo original de Isaías, ya he dicho, fue escrito unos 700 años antes de Jesús. Pero hay una copia de lo original que existe por más que 2,000 años. Y esta profecía habla de su ministerio de Jesús, su nacimiento, su muerte. Y hay profecías sorprendentes sobre el pueblo de Israel.
profecías se cumplen en el día de hoy. Al principiar el tema, vamos a estar con profecías destacadas, porque estamos apenas empezando con ese estudio sobre la profecía. Y bien, en el último programa hemos tratado dos doctrinas de mucha controversia hoy en día, que no deben ser de controversia entre los cristianos. Y no sé por qué son de tanta controversia, ya que la Biblia trata claramente con los dos. Y todo lo que tenemos que hacer es creer lo que la Biblia dice. Pero resulta que ha habido complicadas explicaciones y enredos por prejuicios de los inventores, muchos que eran antisemíticos. Y este es el primer asunto que contradice lo que Dios insiste por toda la Biblia, que no abandonará a su pueblo. Veremos solamente una porción. Es en Jeremías capítulo 30. Si quieres seguirme en lo que el profeta escribió sobre su pueblo. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Este es Jeremías capítulo 30, el versículo 3. Una manera en que Dios va a tratar con su pueblo. Al fin de su historia en el Antiguo Testamento, esto lo ha prometido, que los va a traer a su tierra otra vez. Pero hay otras cosas más concretas todavía que Dios dijo en versículo 9. Dice que sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Bueno, David había muerto hacia generaciones, siglos atrás. Entonces no puede ser que está diciendo que David está presente, sentado sobre su trono. Sabemos que no, pero está hablando del linaje de David, que él va a introducir de nuevo el linaje de David y quién va a tomar el trono de David es su hijo, según la carne, Jesucristo de Nazaret. Versículo 10 dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Pero ahora fíjate en versículo 11, que nos dice algo más allá de las promesas de devolverles a su tierra. Escucha bien, Jeremías 30, 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios está prometiendo aquí que lo que él hace será un castigo, y es un castigo justo. Pero de terminar con ellos, Dios no lo dice. Que va a aniquilarles, que va a olvidar de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, no dice Dios esto. Él dice que él destruirá a otras naciones y se acaban de existir. Muchos son. Pero a ti, dice, no te destruiré. Si Dios no ha destruido a Israel, quiere decir que ellos todavía forman una parte
de su plan. Y esto es muy importante para nosotros los cristianos. Entonces, estudiamos la clara enseñanza de Pablo. Lo hemos estudiado. La doctrina del reemplazamiento de Israel por la iglesia no es cierta. No es una doctrina legítima. Y la otra doctrina tiene que ver con una redención limitada de la cruz. Ya hemos tratado un poco de eso. Vimos cómo el Nuevo Testamento claramente enseña que Cristo murió por todo el mundo. El cosmos es la palabra en griego, que se basa en el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó el cosmos, la población del mundo entero, que dio a su Hijo unigénito para el cosmos. Hay muchos versículos más. Y además vimos los comentarios de uno de los mejores comentaristas ya al principiar el programa. La enseñanza es clara. La enseñanza es clara. ¿Por qué la contradicen? Algunas personas, muchas personas. Es por el razonamiento y el lógico humanos sobre cómo los hombres interpretan la soberanía de Dios y no confían sencillamente lo que las Escrituras declaran. Siempre entra problemas cuando el hombre, y no importa quién sea, intenta a comprender y enseñar según su propia capacidad. La reforma no era una obra perfecta, porque esas doctrinas salían de ese periodo del tiempo de la iglesia, de la historia de la iglesia, de la reforma. No fue un tiempo perfecto. Nos trajo buenas cosas. Yo no quiero contradecir. Yo no quiero criticar lo que Dios hizo por medio de la reforma, que nos sacó de una esclavitud religiosa terrible. Gracias a Dios por la reforma. Pero no fue perfecta. Como he dicho, había mucho antisemitismo y además mucha persecución de parte de los reformistas y miles de asesinatos de otros cristianos por los seguidores de los reformistas. Se levantaron en esos tiempos. Aún Adolf Hitler aprovechó mucho por estos errores sobre los judíos y usaba a Martín Lutero, como era antisemitista, lo dio a Alemania como un ejemplo de cómo los judíos deben ser aniquilados. Esa maldad, ese deseo maligno de ese hombre tan perverso vino o le apoyó las enseñanzas de Martín Lutero. Y claro, no sé qué porcentaje de los alemanes son luteranos. Y por eso fue fácil llamarles a su lado por citar de Martín Lutero sobre los judíos. Mucho daño hizo. En muchas maneras, la reforma era un tiempo débil espiritualmente y fuerte políticamente. Recuerda una cosa, el cristianismo no fue fundada en Europa en el siglo XVI. No principio en aquel entonces, no principió en aquel entonces y no terminó en el siglo XVI, como si este es todo lo que hay que saber. Lo que enseñaron los reformistas
Este es lo importante. Digo, repito, el Evangelio no principió en aquel entonces, en el siglo XVI, y no terminó allí tampoco. Hay mucho más que saber que los reformistas no sabían. Fue fundado en Israel, entre los judíos. Cristo mismo siendo un judío, según su humanidad. Y al final Cristo vendrá a reinar desde Jerusalén. Todas estas doctrinas contradicen doctrinas mayores, especialmente que tienen, los que tienen que ver con lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos. Por eso estoy hablando de esto. No porque a mí me gusta la controversia, no es porque a mí me gusta el debate. No, no, es importante que entendamos estas cosas porque Dios está haciendo algo en el mundo hoy en día que tenemos que entender la Biblia correctamente, especialmente sobre los judíos, sobre su futuro y de otras cosas también que está pasando en nuestros días. Vamos a ver lo que Hechos 1:8 dice. Porque estamos estudiando la profecía y lo estamos estudiando para poder prepararnos por los días que tenemos delante de nosotros. Jesucristo dijo, velad y orad. Hay que estar velando, hay que estar viendo, hay que estar observando lo que Dios está haciendo. Y para algunos cristianos parece que no creen que Dios está haciendo nada en cuanto de cumplir la profecía en nuestros días. Vamos a Hechos 1:8 con este propósito de ver el plan de Dios en el libro de los Hechos. Y en el capítulo 1, versículo 8, es la clave por lo que hay en todo ese libro. Y la clave es de, el propósito es de alcanzar al mundo entero. Pero necesitaba la iglesia el poder de Dios para poder hacerlo. Y dijo Cristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, vea, en Jerusalén, uno. Esto es donde empiece, primer paso, en Jerusalén. Entonces, ¿dónde? En toda Judea. ¿Y dónde? Desde Judea. En Samaria. Y cuando leemos el relato en el libro de los Hechos, vemos que es exactamente lo que pasó. Empezó la cosa en Jerusalén y en Judea. Pero entonces siguió abarcando Samaria. Y entonces dijo Jesús, y hasta lo último de la tierra. Este es el tema de todo el libro. Y lo vemos desarrollándose en el libro de los Hechos. Ahora, antes que hablamos más de esto, vamos a, bueno, está relacionado con lo que acabo de decir, pero vamos a hablar de la pausa en la lectura de Jesús cuando estuvo leyendo en la sinagoga Isaías 61, 1 y 2. Vamos a leer Isaías capítulo 60. O quizás debemos ir primeramente a Lucas para ver lo que pasó. Lucas capítulo 4. Y versículos 18 y 19. Aquí nos dirá exactamente lo que estaba pasando. Jesús está en la sinagoga, en Nazaret, precisamente, en la casa donde fue criado. Digo, en el pueblo, en la aldea. Y leyó esto de Isaías. Lo vamos a ver en un momento. Pero esto es lo que está leyendo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y allí para. Deja de leer más. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Ahora vamos a ver la reacción de la congregación en la sinagoga. Dice, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. La pregunta sería, ¿por qué? Ha de haber una respuesta. Esto debe tener un sentido. ¿Por qué estaban fijos los ojos en él? Y lo veremos en un minuto. Pero antes leeremos versículo 21. Jesús, sentado ya, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué está diciendo? Que lo que acaba de leer ya fue cumplido. Esta escritura, esta profecía fue cumplido en ese momento delante de los ojos de la congregación en la sinagoga. Ahora vamos a Isaías para ver, entender un poco más esta reacción. El Espíritu de Dios, esto es lo que leo Jesús, está citando Isaías 61:1. Vas a ver que es la misma palabra que estaba leyendo en la sinagoga. Y dice, estamos repitiendo pues lo que él leó. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, las mismas promesas, a publicar libertad a los cautivos, lo hemos leído, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esta fue la última frase que leo. 61:2 de Isaías, la primera parte. Y ahí es donde dejó de leer. ¿Y sabe qué? No era una frase completa. La frase continúa. ¿Qué sigue diciendo? Y el día de venganza del Dios nuestro. Y luego sigue. Con otras palabras que Jesús no leyó. Ahora, tenemos que saber que los judíos que estaban en la sinagoga cada sábado habían escuchado palabras como esto toda su vida, especialmente las profecías sobre la venida del Mesías. Estaban muy familiarizados con la porción que Jesús leyó, de modo que se daban cuenta que él dejó de leer en medio de una frase. ¿Qué es lo que tienes tú en tu Biblia si lo tienes abierto a Isaías 61:2? Después de decir a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué es lo que sigue? Una coma. No un punto, una coma. Pero allí es donde Jesús dejó de leer. ¿Por qué los ojos están fijados en él? Porque saben que no completó la frase. Y siguen esperando que diga algo más. Mientras que vaya a sentarse y da el rollo al ministro en la sinagoga. Se sienta y sí habla más. Pero no es lo que dice Isaías. Sino
dice él, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta este punto ha sido cumplido. Y lo demás no ha sido cumplido todavía. Este vendrá, lo que sigue, el día de venganza del Dios nuestro no fue en el tiempo de Jesús. No era lo que Jesús vino a hacer cuando los discípulos querían que el juicio cayera sobre los samaritanos, por ejemplo. Jesucristo dijo, yo no vine a destruir, he venido para salvar. Y el 62 de Isaías, 61 versículo 2, describe este ministerio hasta la coma. Y la segunda parte está hablando de cuando Él venga la segunda vez. Ha venido como cordero, vendrá como juez después. Bien, entonces esto es muy curioso, ¿verdad? Como lo vemos aquí, la pausa en la lectura de Jesús, de Isaías 61, 1 y 2. Ya lo hemos leído en Lucas, la reacción después de leer esta parte. Y bien, como Él ha venido a cumplir la profecía hablado aquí. La pausa era, repito, entre la primera y la segunda venida del Hijo de Dios. Y es una gran pausa. Una gran pausa. La coma. Esto representa siglos. Vamos a ilustrar que Jesús avisó de eso. Que el tiempo antes del cumplido de la parte desde hasta que cumple la segunda parte del versículo y lo que ya se cumplió en la primera parte es un gran periodo de tiempo. Vamos a Lucas ahora, capítulo 19, Lucas 19 y versículo 12. Está dando aquí una parábola el Señor. Y eso es para ilustrar, solamente para ilustrar que hubo un gran tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver. Ahora, ahí nos hace entender que no fue un viaje de poca distancia. Dice que fue lejano. Entonces fue y tardó en volver. ¿Verdad? Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ahora, Mateo 25. Vamos a ver otra ilustración. Mateo 25. Versículo 14, dice, porque el reino de Dios, y este es Cristo hablando, el reino de Dios es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Otra vez, da a entender que no va a volver pronto, va lejos y tarda en regresar. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Y en versículo 15, el siguiente, dice otra vez, y luego se fue lejos. Dio 5 talentos, y otro 2, y otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Está enfatizando esto, fue lejos. Veremos versículo 19. Después de que mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Aquí está no solamente hablando de la distancia, sino hablando del tiempo.
mucho tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida, según las mismas parábolas que está dando. Da a entender que no va a volver pronto, que ha pasado ya mucho tiempo. Esta coma de que hablábamos es una coma que representa muchos años, muchos siglos. Bien, entonces, ¿qué se hace durante este tiempo? Bueno, el libro de los Hechos nos cuenta lo que pasa. Que empiece la cosa en Jerusalén, entre los judíos. Sigue en toda Judea, que es alrededor de Jerusalén. Luego pasan a los hombres que no son puros judíos, son mezclados, ¿verdad? La sangre es mezclada con los gentiles en Samaria. Y después de eso, ¿qué es lo que pasa? Vamos a recordarnos lo que pasa. En alguna parte en estos capítulos dice que algunos hablaron con unas personas que no eran judíos, griegos dice que eran. Bien, entonces vemos allí que menciona un hombre llamado Saulo de Tarso, que estaba presente cuando Esteban fue apedreado. Él cuidando la ropa de los que estaban apedreando a Esteban y estaba a favor de lo que estaban haciendo. De hecho, él fue a muchas partes persiguiendo a los cristianos, dándoles guerra, metiéndoles en la cárcel, si fuera posible, que fueran muertos. Y entonces llegamos al siguiente capítulo, cuando tiene un encuentro con Jesucristo en el mediodía, y se convierte ese hombre. Y Jesús le dice que le va a enviar lejos a los gentiles, que él va a ser un apóstol a los gentiles. Ahora, esto era contra la ley en algún sentido, porque en capítulo 10 habla de Pedro, que salió de Jerusalén, fue a Jopa, fue a otra parte, y entonces él tuvo una visión. Vio toda clase de animal inmundo, animales que los judíos nunca comen. Y vino una voz diciendo, Pedro, levántate y coma. Y Pedro protesta, dice, yo nunca he comido tal cosa. Entonces la voz le dijo, Pedro, no llamas tú inmundo lo que Dios ha limpiado. Pero una vez no fue suficiente para Pedro. Aún esta visión que vino del cielo no le convenció a Pedro. Tenía que repetirse la segunda vez y la tercera vez. Y la tercera vez, después de la tercera vez, vinieron algunos hombres llamando a la puerta de la casa donde él era hospedado, pidiendo por él, pidiendo que fuera con ellos, hasta ir a su jefe, que era un centurión romano que vivía en Cesarea. Y como había visto estas cosas en la visión, se levanta Pedro y va con ellos. Ahora, él va a hacer una cosa que era prohibido. Pero él tiene en su mente y ha repetido tres veces, lo que Dios ha limpiado no lo llamas tú inmundo. Entonces, él pudo hacer lo que los judíos no hacían, no practicaban, entrar en la casa de un gentil. Esto no era permitido. Pero Pedro lo hace porque Dios le está instruyendo. Y entra ahí y hubo un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Protestaron en Jerusalén.
Pedro tiene que volver a Jerusalén y explicar lo que pasó. Y bueno, los cristianos allí, los buenos cristianos, se regocijaron, porque Dios había abierto la puerta a los gentiles. Y por todo el resto del libro de Hechos habla de cómo el evangelio se extiende entre la gente que no era judía. Bien, el coma. El coma representa lo que está pasando. El evangelio ya se predica en todo el mundo, a quien sea, sin reservas. Y el último capítulo, el último versículo, habla de cómo Dios ha abierto a los gentiles y muchos de ellos escucharían. Entonces, este periodo, desde que los apóstoles se dieron cuenta de que Dios quería que el evangelio sea predicado a otras gentes, se llama el tiempo de los gentiles. Desde allí, desde que Cristo fue crucificado en realidad, hasta ahora, este periodo es el tiempo de los gentiles. Tengo que explicar eso y espero que lo he explicado bien para que entendáis. Porque este es la coma. Mientras Dios se está preocupando, mientras que la iglesia está preocupando con evangelizar a todo el mundo, a ese periodo representa la coma que hemos visto en Isaías 61, versículo 2. Pero hay otra frase allí. Y esta frase empieza cuando el tiempo de los gentiles se acaba. Y otra vez entramos en el tiempo de los judíos. Este es un periodo de solamente 7 años más. Estoy hablando proféticamente lo que va a pasar, lo que está pasando. ¿Eh? Bueno, en Mateo capítulo 24, entonces, entendiendo lo que acabo de decir, vamos a ver cómo la profecía sigue cumpliéndose. En capítulo 24 de Mateo, 25, no, sí, 24. 24 de Mateo, versículo 15 en adelante. Esto lo hemos leído en otros programas, pero lo voy a leer otra vez porque tenemos que tener estas cosas claras. Jesús está hablando de la profecía, de lo que se va a cumplir. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, y hemos explicado lo que es la abominación desoladora para que todo el mundo pueda darse cuenta, si han escuchado el programa. En el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego en paréntesis dice algo muy importante para ti y para mí. El que lee, entienda. Cristo quería que entendiéramos lo que es la abominación desoladora, y por eso tomamos tiempo de explicar lo que es desde el libro del profeta Daniel. Entonces, los que estén en Judea, esta es una profecía limitada a Judea. Los que estén en Judea, no intenta de ampliar lo que Cristo dijo que pasaría en Judea. Vamos a aceptarlo. Los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea en Judea, no descienda para tomar algo de su casa, sino que huye. Y el que esté en el campo en Judea, no vuelva atrás para tomar su capa.
Mas ay de los que estén encintas, huyéndose pues, y de los que críen en aquellos días, dificultad va a ser, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido hasta desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús está hablando de la gran tribulación en los últimos 7 años de la historia. El tiempo de los gentiles se acabó, entró los últimos 7 años de los judíos, y en ese tiempo hay una gran tribulación que jamás el mundo ha visto, ni lo verá jamás tampoco. Bien, entonces, hasta ahí quería leer, creo, hasta esta parte, porque este es lo que sigue. Ya hemos hablado del tiempo de los gentiles, el evangelio es predicado a todo el mundo, y ahora hemos entrado en los últimos 7 años de los judíos, cuando termina el tiempo de los gentiles. Y entonces, en cuanto a este tiempo, Daniel tenía algo que decir. Capítulo 12, versículo 1. Se trata de los judíos. Dice Daniel, Daniel no está hablando, sino un ángel. Le está explicando cosas. Y está diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel, un ángel. Pero, ¿ángel para quién? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Un ángel especialmente dedicado a los judíos, para que vea que Dios no ha terminado con los judíos. Ya estamos en la gran tribulación, al fin de esta época. Y Dios siempre está tratando con los judíos. Y Miguel está en el cielo, un gran ángel que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cómo será ese tiempo? Será tiempo de angustia, cual nunca fue. ¿Quién está hablando aquí? El ángel, a Daniel. ¿Qué hemos leído en Mateo 24? La misma cosa, por medio de los labios de Jesús. Y ahora lo estamos leyendo en el libro de Daniel. Será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Ves que Dios no terminó con los judíos. Ellos van a creer hasta en los últimos tiempos. Ahora de aquí vamos al libro de Apocalipsis para hablar de lo que está pasando en medio de estos últimos 7 años. La mitad de 7 años, ¿cuántos años será? Bueno, 3 años y medio. Dividiendo los 7 años en 2 partes. Y capítulo 11 del libro de Apocalipsis, verás cómo la profecía se confirma en todas partes. Y aquí en capítulo 11 de Apocalipsis habla de la misma cosa de que habló Daniel, que de lo que habló Jesús. Capítulo 11 habla de 3 años y medio. Habla de días, que iguala a 3 años y medio, y meses, que iguala a 3 años y medio. Vamos a ver, empezando en versículo 2. Está midiendo un templo. Ahí lo está instruyendo a Juan, ¿verdad? A medir un templo. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no la mides, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa
42 meses. Ahora, ¿cuántos años son 42 meses? Es un poco de división que tenemos que hacer. 42 dividido por 12, ¿cuántos años son? Verás que son 3,5 años, la mitad de este tiempo de angustia. Y versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen. Ahora no lo habla de meses, no habla de 3 años y medio. ¿De qué habla? De días. 1260 días. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos meses son? Son 42 meses. ¿Cuántos años son? 3,5. Hablando del mismo periodo de tiempo. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueve en los días de su profecía. Son dos testigos que aparecerán en Israel en aquel entonces. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieren. Y esto lo harán por 1260 días, como dice, ¿verdad?, en versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Tenemos que pararnos porque se acabó nuestro tiempo, pero vamos a seguir hablando de la misma cosa, de la gran tribulación. Esto que va a ser el periodo último de esta época en la tierra. Vamos viendo la historia de la tierra de nuestros días en adelante. Estamos en el tiempo de los gentiles, entonces vendrán los 7 años de los judíos y entonces entraremos en otra cosa que no voy a hablar ahora. Pero en el siguiente programa probablemente llegaremos a los últimos 1000 años de la existencia de este planeta. Estamos con la historia. Hemos estudiado en la escuela la historia del pasado, la historia universal. Hemos aprendido de lo que ha pasado en todo el mundo, los reyes y las guerras y tales cosas, pero en la Biblia solamente nos dice, nos habla la historia que vendrá todavía. Eso no puedes aprender en una escuela. Está solamente en la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar en el siguiente programa. Espero que esto sea interesante para ti, porque es la verdad profética de lo que pasará en este planeta. Y amigo, lo estamos dando porque es necesario saber lo que Dios está haciendo, lo que nos ha revelado para nuestros días. ¿Por qué lo tenemos que saber? Porque para prepararnos, que estamos llegando al fin. El fin está próximo, muy próximo. No va a tardar mucho más. El Señor, que había ido a un país lejano y ha habido allí por mucho tiempo, pero ya va a volver. Y esto es lo que tenemos que saber, por eso lo estamos aprendiendo. Y espero que sea interesante y útil para tu vida. Yo y mi deseo y el deseo de toda la emisora es que Dios te bendiga, tú, el oyente y otros oyentes que nos están escuchando de distintas partes del mundo. Que Dios os bendiga, que sea una parte de algo especial que Dios hará en los últimos días. Esto es lo que queremos. Hasta la próxima vez.